Luciérnagas en Red es un programa del Museo de la Palabra y la Imagen con el objetivo de fortalecer jóvenes liderazgos en temas de memoria histórica, derechos ciudadanos y defensa de los derechos humanos. Jóvenes que replicamos nuevos procesos de transmisión de conocimientos y replicamos habilidades para la creación de productos impresos o audiovisuales con el fin de difundirlos en redes sociales o en plataformas digitales. Se desarrollan metodologías ludopedagógicas dirigidas a niñez, adolescencia y juventud, en algunos casos acompañados por familiares, fomentando valores de igualdad, empoderamiento de mujeres y niñas, o acompañando a comunidades indígenas en la sistematización de sus memorias y luchas medioambientales. Se desarrollan talleres para la creación de cortometrajes audiovisuales. Hacemos bordado, música o realización de fanzines y arte urbano como el Paste-Up, sobre derechos femeninos, los cuales son socializados en sitios públicos, redes sociales y plataformas digitales. Paralelamente, en centros escolares de zonas vulnerables, se generan talleres de cultura de paz, espacios seguros que promueven la convivencia, fomentan la solidaridad, respeto, igualdad, cooperación, tolerancia, diversidad y diálogo. Mediante esos procesos se fomenta la inclusión, abarcando a la población urbana como a la población rural, privilegiando niñez y adolescencia de zonas rurales. El programa Luciérnagas en Red, como tal, nace en el año 2022, con una experiencia piloto de creación audiovisual, y se fortalece en 2024, con la realización de procesos intergeneracionales sobre la memoria histórica y derechos. Mi experiencia con los talleres de derechos humanos e igualdad de género en el Museo de la Palabra y la Imagen comienzan cuando yo tenía alrededor de 17 años, atraída por la curiosidad y por aprender el mundo que me rodeaba. Me sumerjo en estos talleres que transforman mi vida, que me ayudan a entender la desigualdad, la justicia y la visibilización a comunidades pues marginadas. Ahora yo soy facilitadora en una red en el Museo de la Palabra y la Imagen para poder replicar estos talleres que pues cambian mi vida. Y yo no sabía nada desde que vine a este museo. Yo no sabía nada sobre los acuerdos de paz, sobre el sacerdote que se llama Monseñor Romero. Yo no sabía nada de eso hasta que vine a este taller. Bueno, es importante porque aprendí sobre el tiempo que pasó en El Salvador, las personas cómo sufrieron, lo que ha ido pasando en el transcurso de los tiempos, y creo que El Salvador puede salir adelante. Son talleres lúdicos donde los jóvenes aprenden a moderar videoforos. Ya no solo son unos jóvenes que van a recibir clases, sino que se convierten en líderes, porque se van a poner enfrente de su clase a dar sus conocimientos. No solo se les ha enseñado cómo se modera, sino se les ha enseñado de historia. Y nos enfocamos más que todo en dos videos. El video que se hace en la iglesia de Rosario, rescatándolo como sitio de memoria, y el monumento a la memoria y a la verdad, que está en el Parque Cuscatlán. ¡Ven! ¡Te voy a mostrar algo! ¿Qué es eso? Es el mausoleo de Monseñor Romero, o sea, su tumba. Mataron su cuerpo, pero él sigue vivo en la memoria de su pueblo. Y su mensaje nos ayuda a ser mejores personas y a ser un mejor El Salvador. Monseñor seguirá vivo mientras la gente lo recuerde y cree en él. Y ahora tú también puedes contar su historia y así ayudar a que San Romero siga vivo en la memoria del pueblo que él tanto amó. Somos Luciérnagas en Red.